Manuelita Sáenz, antes de conocer a Bolívar, ya estaba enamorada de él, es decir, lo había idealizado, era su novio platónico, porque Manuelita había incursionado en algunas acciones antimonárquicas en Quito. Cuando en 1809 se dio una especie de grito de independencia y se desconoce a la autoridad virreinal, se forma una junta de gobierno de aquellas que aparecieron dentro del periodo llamado juntismo, aprovechando la ocupación de Napoleón en España, y a partir de la Junta de Regencia y de la Junta de Cádiz se expandió ese furor. Pero la reacción española contra los patriotas, estaba allí Manuela Espejo entre las líderes, hizo que perdieran el poder, se dieron unos fusilamientos y Manuelita tenía si acaso 13 años y fue impactada por esa violencia de los realistas contra los patriotas. Por lo tanto, inclusive antes de llegar Bolívar a Quito, en junio de 1822, ella ya había incursionado colaborando en la batalla de Pichincha y ya conocía a Antonio José de Sucre. Manuelita ha sido comparada con otras heroínas como la mexicana Antonia Nava y como la chilena Javiera Carrera. Es más, por su posición feminista contra el machismo colonial, se considera que es una, digamos, una persona que captó el legado de Olimpia de Gouges en Francia, la pionera del feminismo, porque además de ser una persona que reclamaba igualdad de género en aquella época, esgrimía, ventilaba, exponía y sustentaba la defensa de los derechos humanos también para la mujer. De temperamento impetuoso, Manuelita no fue sumisa, tampoco altanera, pero no soportaba el maltrato. Tuvo una infancia difícil porque era hija de Simón Sáenz de Vergara, un español que se había casado con una payanesa que estaba figurando en Quito entre los altos círculos, y tuvo una relación clandestina con la mamá de Manuelita y por lo tanto, como hija ilegítima, fue, digamos, llevada a una especie de orfanato, luego a un convento ante la muerte también prematura de su madre. Logró, cuando San Martín, el general San Martín, el libertador de Argentina, el gran amigo de O'Higgins, llegó a Lima y montó el protectorado desde 1821 sin terminar de despejar todo el territorio de los reductos españoles, Manuelita se hizo amiga de Rosita Campuzano, que era la amante de San Martín. Y emulando a Rosita, seguía pensando desde el 21 también el conocimiento que podría llegar a tener con Simón Bolívar y la cercanía. Ella quería acercarse a Simón Bolívar y conoció por Rosita Campuzano todos los intersticios y los detalles de las decisiones de San Martín y aprendió de política. Ese aprendizaje, después del conocimiento, el contacto inicial en la casa de Juan Larrea, en junio de 1822, celebrando la llegada de Bolívar, que había sido triunfador o por lo menos había sorteado la batalla de Bomboná y el triunfo de Pichincha al mando de Sucre, le permitió interlocutar con él y más adelante ser su consejera, porque es una relación que va a durar 8 años, desde 1822 a 1830, y va a ser consejera
de Bolívar, va a ser su secretaria inicialmente y va a participar en la batalla de Ayacucho. Con la, digamos, con el epistolario ya frío, distanciándose Bolívar de Santander porque no hubo ayudas oportunas para financiar la batalla de Ayacucho y se demoraron en el otorgamiento de las facultades extraordinarias para participar en el Perú, donde luego va a ejercer el poder, ese distanciamiento que se va a agrietar frente a lo que fue la fundación de Bolivia y la pretensión de extender la Constitución de Bolivia para la Gran Colombia. Manuelita va a jugar un papel importantísimo ayudándole en las reflexiones a Simón Bolívar y lo va a librar después de que asume el poder destituyendo a Santander, lo va a librar de la conspiración septembrina, la noche del atentado donde iba a ser asesinado Bolívar en Bogotá. De tal manera que Manuelita es una figura que se considera la libertadora de libertadores, le dio ese título, fue coronel también del ejército patriota y es para la historia una figura muy importante en la guerra de independencia y la consolidación de las instituciones patrias.